Buenos días, chicas, jupetas. Hoy me he levantado un poco regular porque me he levantado tarde. Es lunes, ¿vale? Me he levantado tarde porque estaba teniendo una pesadilla y estaba pasándolo tan mal que no me podía despertar. Y cuando me he despertado ha sido porque ha venido el cartero. Entonces ya me he quitado el pijama, me he puesto el vestidillo este y he salido corriendo a abrirle. Entonces es como que estoy así como... Oh, Dios mío. Lo bueno del cartero es que me ha traído un paquetito de NYX, ¿vale? Ahora cuando suba arriba os lo enseño porque he subido arriba a abrirlo. Y aquí está la prueba del delito. Me lo ha enviado NYX y la verdad es que estoy súper contenta con lo que me han enviado. Son las 10:30, ¿vale? Muy mal. Muy mal por mi parte. Pero ya os digo, es que estaba teniendo una pesadilla horrible. Muy mal. Además, esta noche ha hecho un fresquito tan bueno que esta mañana tenía frío. Y era como una especie de frío, pesadilla. Uf, qué mal, qué mal. Pero bueno, ya está. Hemos arreglado la mañana con un paquetito. Ahora cuando se va arriba os enseño qué guay. Y nada, voy a desayunar rápidamente para subirme a hacer la miniatura del vídeo del blog y ya os lo subo y ya os voy contando qué tal va sucediendo el día, ¿vale? ¡Ajá! Hoy también tengo que ir a correos a llevar los paquetitos. Madre mía, se me ha puesto malita esta orejita del pendiente que tenía, que por cierto es de Pandora y se me ha puesto súper mal. Y mal, por si lo veis y me vais a preguntar, que es que se me ha puesto así como enfermito. Bueno, pues eso, que hoy voy a correos a llevar los paquetitos de las ganadoras de los lotes de maquillaje de NYX. Así que nada, ya muy prontito estará en vuestros hogares para que os pintéis muchísimo todo el verano ahí con rodillo ahí. Bueno, chicas, madre mía, qué locura de mañana. ¿No os he dicho que me ha despertado el cartero con un paquetito de NYX? Bueno, pues en el paquetito de NYX venía las paletas Perfect Filter, que son las 5 que hay y están chulísimas. Y yo le había echado el ojo, pero digo, es que tengo un montón de paletas. Entonces es como que me estaba ahí aguantando las ganas. Y mirad, han llegado a mi vida las 5. Están chulísimas. Y luego también en ese paquetito, mirad, ¿veis? Están aquí todas chulísimas. Ahora os enseño más tranquilamente. Y luego también en ese paquetito vienen los 9 tonos de los Away We Glow. Y los he estado probando y luego os voy a comentar un poco que, porque yo no tenía ningún Away We Glow, porque oportunidad he tenido porque los he visto en la tienda y demás. Pero es que había visto un vídeo de Dirty Closet donde cuando llegó de Los Ángeles, creo que fue, se los habían dado. Y ella comentó como que al ponerlo en el pómulo como que se iban y que no pigmentaban apenas. Entonces por eso yo no me había animado a comprarme ninguno, porque me llamaba muchísimo más la atención los Duochromatic. Entonces invertí los Duochromatic y en esto pues no le había echado cuenta, la verdad. Y ahora que los he probado, yo no sé la señorita Dirty cómo se los puso, pero son un brillito súper chulo. Y de hecho hace poco he visto un vídeo de ella en el que tiene un, creo que es el 06 o el 04 el que utiliza, que le encanta. Y no sé, será que a lo mejor al principio pues no la había ella testeado bien, ¿no? Bueno, pues eso ha sido el primer paquetito que ha llegado esta mañana a casa. Y yo súper feliz, tengo un montón de ganas de ponerme ahora a hacer fotos, súper guay. Pero es que estoy aquí en el ordenador y vuelve a pegar el cartero y me dice: ay, perdona, es que eran 2 bultos, no era solo uno. O sea, NYX me ha mandado 2 cajas, ¿vale? Y atención, porque en la siguiente caja venían todas las brochas nuevas. Bueno, nuevas las que han salido últimamente. Y madre mía, me va a dar un ataque. Porque yo tenía muchas ganas de probar esta. No, esta, que es en forma de llama. Y madre mía, me han llegado todas. Estoy alucinando pepinillos, ¿vale?
Que me he quedado sin batería así tontamente. Que por cierto, me estoy bebiendo las baterías con esto de los vlogs diarios. Que da gusto, que da gusto. Llevo 3 baterías. Pues me las bebo así. Bueno, pues eso. Que soy una chuchona, que todavía no he ido a correos a llevaros vuestros paquetitos. Y voy esta tarde sí o sí, ¿vale? Así que nada, me voy a poner a cocinar. Y me callo ya. Bueno. Ñoquis con pesto listo. Y huelen... ¡Ay, cómo huele! Mira, os enseño. Este es el aspecto que tiene. No es el aspecto más maravilloso del mundo, pero esto sabe y huele a gloria. ¡Qué buena pinta! Nos vamos a pegar un festín de postín. Nanani, nanani. Por cierto, chicas, esta película, Figuras Ocultas, tenéis que verla porque es una pasada. Son 2 horas con 10 minutos de película. Está en Apple TV para alquilar. Y anoche no pudimos terminar de verla porque la conexión a internet iba fatal. Pero es una pasada de película. O sea, estoy deseando ver el final. Y bueno, va un poco de chicas de color. Que, bueno, tienen muchas dificultades para demostrar lo que verdaderamente valen. Pero madre mía, qué peliculón. Muy recomendada. Bueno, chicas, ya que tengo el tinglado montado porque estoy haciendo algunas fotos a las cositas que me ha mandado hoy Nyx, porque es que ya no me puedo aguantar más, os voy a enseñar un poco qué es lo que me ha llegado, ¿vale? Bueno, tal como estáis viendo aquí, me han llegado los Away We Glow, que estoy flipando con ellos, son chulísimos y me han llegado los 9 tonos y la verdad es que lo estoy flipando mucho. Otra de las cositas que me ha encantado recibir ha sido estas paletitas, que en concreto a mí la de los colores cálidos me llama más la atención que por ejemplo esta de azules, ¿veis? Que son así como muy grisáceas y que a lo mejor para invierno está mucho mejor. Esta tiene azules pero es un punto más cálida y es muy bonita porque tiene, aparte de los azules, tiene algunos salmones, un toque de verde, beige, champán. Este azul grisáceo que es muy bonito. Y luego mis favoritas son estas 3. Esta es preciosa, es muy, muy cálida. Bueno, os enseño. Esta se llama Golden Hour. Es súper bonita. Esta, que es una pasada, mirad qué chulada. O sea, este tono es increíble. Esta se llama Rusted Antique. Y es preciosa. Y esta creo que es la más bonita de todas, que es Olive You. Y es preciosa. A ver si soy capaz de abrir. Ya están abiertas. Esta, ¿veis? Que tiene azules, pero también tiene algunos salmones, marrón, verde. Esta se llama Marine Layer. Es muy bonita también y bastante versátil. Esta yo la veo más para ahumados, mirad, hay un negro potente, un azul súper bonito, ese gris medio de aquí, mola mucho, tiene colores muy bonitos, este más topito, súper chulo. Esta se llama Gloomy Days. Y bueno, estas de aquí que me parecen preciosas, mirad esta, qué bonita. Golden Hours, whips, súper bonita. Esta es increíble, o sea, tengo unas ganas de probar este color que me muero. Súper bonito, es que me encanta, yo soy muy de estos. Aunque ahora esté utilizando más morados y eso, pero es que esto a mí me encanta, me encanta. Y la que os he dicho que más me gusta de todas, que es esta, mirad qué bonita, o sea, es que tiene una selección de colores, este... Madre mía, qué bonito. Y además es un poco así como un verde mint plateado agua marina. ¡Jo, qué bonito! Este es perfecto para transiciones cálidas. Uf, qué bonita, me encanta, precioso.
Y para terminar, estas brochitas que han llegado en un segundo paquete y me he quedado flipadísima. O sea, porque no me lo esperaba, punto número uno. Y luego porque me parecen una selección de brochas ideal. O sea, me viene genial. Y aparte es que, no sé, son súper bonitas. El mango me parece precioso. Son hiper suaves para ser sintéticas. Esta moría yo. Muéreme yo de ganas por probarla. Es la número 24 y esto es una auténtica pasada de brocha. Me parece ideal. De hecho, estuve a puntito de comprármela en mi última visita a NYX, pero me frenó un pelín el precio, 17,95 euros. Pero ahora que la tengo en la mano, ¡buf! Madre mía. Increíble. Luego, por ejemplo, esta. Esta me parece para polvos. Súper bonita y súper, no sé, perfecta porque es así como muy sueltecita. No sé, para dar un velo así de polvos ligero. Es la 21 y me parece preciosa. Súper guay. Luego, por ejemplo, esta para poner el iluminador. Qué pasada. Esta que es biselada para el contorno y demás, me parece chulísima. A mí estas brochas, ¿veis que tiene ahí como el bisel? Bueno, pues me gusta coger el producto con la punta y luego se difumina con toda la brocha. Y la verdad es que este tipo de brochas me gusta un montón. Esta es la 25. Esta sí que me cuesta un poco más encontrarle el uso porque la veo así como un poco gordita y a mí me gusta hacer el contorno súper fino. Entonces, no sé, me da la sensación como que hace el contorno muy grueso. Pero a simple vista, para el colorete creo que me puede molar. Y luego las de ojos. Buah. El pincel tipo boli. Este le voy a sacar un partido que no veas. No sé, me parecen preciosas todas. ¡Qué maravilla! Mil gracias, chicos de NYX. Bueno, chicas, pues ya estamos arreglados que nos vamos al centro a ver cuándo me dan cita para el tatuaje. ¿Os imagináis que me tatúan ahora? Me muero. Comentaros que he utilizado una paleta Perfect Filter. Uno de los iluminadores y algunas brochitas. Y la verdad es que el iluminador, ya habéis visto, se ve a tope. He utilizado estas tres brochitas. Estas tres. Esta para poner base de maquillaje en polvo. Esta para. Ay. Esta para aplicar el iluminador Away We Glow, que es este de aquí. Es el tono 06 Daytime. Y la verdad es que. ¿Lo veis ahí? Queda precioso. Lo he puesto un poco aquí. Aquí. Mirad, mirad, mirad. Y un poco aquí. Y luego he utilizado esta de aquí para poner polvitos. Y la verdad es que me ha molado un montón. Y la paleta que he utilizado es esta, que es la Olive You. Y he utilizado estos dos verdes, este en el párpado móvil y este en la V externa. Este un pelitín en la V externa para oscurecerla y este dorado para el lagrimal. Y la verdad es que me ha gustado mucho el. A ver cómo me pongo para que me veáis. Mucho cómo ha quedado los ojos. Me ha molado un montón. Y nada, pues nada, nos vamos ya a ver cuándo me dan cita para el tatuaje. Ahora estoy un poco en duda porque el chico me contestó ayer o no sé cuándo, el sábado por la mañana, creo que fue, sí, el sábado por la mañana me contestó y me dijo que para que quedara bien, tal como yo lo quería, tenía que ser como mínimo 7 centímetros y yo me lo quiero hacer justo aquí en el antebrazo. Ahí. Entonces ya no sé si lo quiero tan grande y a lo mejor lo voy a fraccionar. Es decir, me voy a hacer la palabra por un lado y la ola por otro. Así que bueno, no sé, le voy a pedir ahora consejo cuando vaya y ya a ver qué me dice. ¡Oh!
tengo cita en 3Z tú. Perdón, 3Z tú. El lunes que viene a las 5 de la tarde, beta tú. Bueno, chicas, ha sido una visita muy express al centro, pero era para coger cita para el tatu y como ya os he dicho, tengo cita el lunes a las 5 de la tarde. Así que el lunes ya no hay vuelta atrás. Oye, me veo súper morena ahora. Es que este fin de bichito se ha puesto como un colchoneta. Es verdad, a darle. Y bueno, ya hemos estado dando un paseíto, hemos visitado a la madre de Paco en el trabajo y hemos estado un rato de cháchara y nada, nos vamos a casa a preparar. Bueno, yo voy a hacer un directo en Instagram ahora enseñando las cositas que me han llegado de NYX y cuando eso, y Paco se va a poner a hacer una pizza porque estamos deseando de ponernos a ver el segundo capítulo de Juego de Tronos. O sea, es que el primero estaba... El primero fue muy bueno. Muy bueno, o sea, buenísimo. Y claro, pues ahí HBO nos está dejando con la toda la semana con la intriga. Pues hoy es lunes y ya toca el segundo capitulito. Y lo vamos a ver viendo comiendo una pizzita. ¿A que sí? Sí. Con los peludines. Los peludines. Por cierto, hemos terminado de ver al mediodía la película de Figuras Ocultas. Muy buena, ¿eh? Peliculón. Muy buena. Peliculón. Pero chulísima. Hiper recomendada. Muy buena. Muy buena. Bueno, chicas, acabamos de llegar. Me voy a sentar aquí un poco en la terraza. Acabamos de llegar a casa y me voy a poner a hacer el directo que os comentaba. Al final le he dicho a Femia Cantero que si le apetecía comer burriquino esta noche. Es que nosotros le llamamos burriquino. Y porque hace un montón que no comía burriquino. Y esta noche es Juego de Tronos y es como muy guay, entonces, y como no sabemos si vamos a tener vacaciones o no, pues vamos a disfrutar como podamos del verano. Y nada, eso, me voy a bajar las cosas abajo porque lo que no puedo hacer aquí el directo arriba porque se está subiendo el vídeo y nosotros tenemos ADSL, no tenemos fibra óptica, que sería maravilloso, pero es que aquí en Churriana no hay fibra óptica. Y entonces, pues nada, me voy a bajar abajo las cositas y os hago el directo hoy en el salón. O a lo mejor me voy a la mesa de la cocina, que tiene buena luz también. Bueno, chicas, acabo de tener el directo en Instagram. Y la verdad es que me encanta hablar en directo con vosotras porque es mucho más directo y la verdad es que es increíble, de verdad. Es que allá donde me meto, en Instagram, en YouTube, sois increíbles, me dejáis un montón de amor ahí por todos lados. Es que me dejáis sin palabras, la verdad. Bueno, pues eso, que me ha encantado charlar con vosotras un rato. Y me voy a subir arriba, me voy a cambiar, me voy a poner el pijamita y vamos a pedir al burriquino, que esta noche nos espera Juego de Tronos, que está súper interesante. Espero que no sea la última temporada de la serie porque es que me flipa mucho. Por cierto, estoy deseando ver a la Khaleesi hecha la dueña de todo, ¿vale? Me muero de ganas. Tenemos Juego de Tronos en la tele ya. Jo, no enfoca. Mejor, así no hago spoiler y no me odiáis ni un poco. Pero la estáis escuchando. Está ahí. Y ya ha salido Khaleesi, que me encanta. Yo quiero ser Khaleesi de mayor. ¿Tú quieres ser Khaleesi? Tengo dos dragones, me falta uno. ¿Te falta uno? Un dragoncito, mira. Un dragoncito. Mira mi dragoncito. Mira el dragoncito que tenemos aquí. A ver, mi niño. Uy, mi dragoncito. Mira, aquí tengo otro. Me falta uno, Cari. ¿Tú quieres ser mi tercer dragoncito? Yo soy tu dragoncito. Ah. Y conspiraron para matar a su hermano.
Esta es la actividad nocturna de Tyrion todas las noches. Lavar en profundidad a su hermano. Así todas las noches. Que luego a mí y luego a Paco. Bueno, chicas, nos vamos a dormir. Son las 1:20 de la noche y la verdad es que estoy ya cansada. Y Romedito está roncando, así que lo tengo que subir en brazos. Hasta mañana, amores.